Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo, en una nueva parte de la guía, la tercera parte de la guía Primeros Pasos para Trabajar en Internet, donde voy a dar 5 nuevos consejos que nos van a ayudar a hacer las cosas bien, nos van a ayudar a tener mejores resultados con los negocios, con todo el trabajo que hagamos en Internet y que sea una base importante para que en un futuro poder ir creciendo, evolucionando y generando más dinero. Aquí abajo tenéis la parte 2 si queréis echar un vistazo a las anteriores partes, son de 5 en 5, 5 consejos en cada parte y podéis echar un vistazo pues, a través de este link. El primer consejo del día de hoy es crearte un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque es una fuente muy importante de visitas que podemos utilizar, es una vía donde exponemos pues, los negocios que trabajamos, podemos dar información útil, consejos, ayudar a la gente. Es una vía donde podemos darnos a conocer. Tiene una cosa que es los inicios son importantes. Es mucha paciencia, ya que, como siempre, nosotros vamos a empezar desde la parte más baja. Prácticamente las primeras semanas, primeros vídeos, no vamos a tener apenas visitas, pero poco a poco vamos a ir creciendo. Con una serie de técnicas también podemos ir creando pues público o darnos a conocer de otras formas y poco a poco con nuestro contenido, cuando a la gente le vaya gustando lo que nosotros vamos haciendo, poco a poco van a llegando las visitas y poco a poco vamos a ir creciendo. Es una fuente muy importante porque con cada vídeo que podéis hacer nosotros vamos a obtener, con una visita pues nos vamos a conocer, que otra visita, pues otra visita, y poco a poco vamos a ir generando pues ese público, que es muy importante, porque YouTube es muy importante en este proceso. Crear un blog en Blogger o WordPress. Crear un blog es crearse una plataforma como la que estoy viendo actualmente en pantalla, que es un lugar donde nosotros podemos escribir pues lo mismo que hacemos a través de un vídeo en YouTube, que podremos hacerlo a través de un blog, donde escribimos, damos información, damos consejos, hablamos de páginas, recomendamos. Y es otra fuente que yo ahora mismo yo utilizo de forma complementaria con los vídeos, ya que una y otra van de la mano. Yo en mi consejo particular, tanto una como la otra, las enlacéis para que sean una fuente que se retroalimente una a la otra y así tener un contenido interesante y que la gente pues vea que nosotros hacemos un buen trabajo y que nosotros pues, nos esforzamos en crear un buen contenido. Tanto en blog como en YouTube es importante pues tener las dos. Tener tu propia marca o sello, y esta va todavía más unida a las anteriores. Crearnos un logo y que nos identifique, un nombre que puede llamar la atención. Si queremos utilizar una fotografía, lo mismo, algo que nos identifique, un sello o un color, algo que sea fácil para la gente que vaya llegando y que solo con verlo sepa que somos nosotros. Pequeñas pinceladas, como digo yo, pequeñas pinceladas que nos ayudan a obtener público, retenerlo o tener gente que se interese por lo que nosotros hacemos o hablamos. Así que crear canal de YouTube, crear un blog, son gratuitos, y luego crear tu propia marca o sello. Eso simplemente pues es a base de que algo que os guste, que os sentáis cómodos con él y pues que os identifique. Consejo número 4. Mucha competencia busca tu espacio. Tanto como en YouTube como en Blogger son sistemas que hemos dicho que van a ir poco a poco. El tercer consejo, que es crear tu propia marca o sello, ayuda un poco a buscar también tu espacio. Y es probar, también muchas veces es probar, ver qué es las cosas que mejor te funcionan, qué cosas cambiarías o mejorarías. Y si quieres dedicarte a una parte concreta, si quieres dedicarte a un tipo de negocio, si quieres dedicarte a crear contenido educativo, crear contenido informativo, pues busca tu espacio y poco a poco dentro de ese espacio te vas abriendo hueco. Es saber lo que queremos y a dónde queremos dirigirnos. Es tener claro el objetivo y tener claro qué camino vamos a tomar. Y como último consejo del día de hoy es preocuparte en ayudar a los demás. Y es muy importante, es preocuparte en solucionar las dudas que te puedan llegar, intentar ser lo más sincero posible. Siempre que puedas aportar información que pueda ser de ayuda, lo haces.
y siempre preocuparte porque la persona que te ha preguntado pues quede satisfecha, digamos, con la información que le has facilitado. Todos estos consejos van todos de la mano y que, complementándolo con los anteriores que hemos hablado, pues pueden ayudarnos a obtener mejores resultados. Es crear la parte de abajo de los cimientos de nuestro, digamos, negocio, si queremos llamarlo de esta forma, y poco a poco ir creciendo, que nos vayan conociendo, que tengamos lugares donde podamos exponer pues nuestro trabajo, y también preocuparnos en encontrar el recorrido que queremos hacer y en ayudar a la gente que viene a nosotros. Espero que os haya servido este vídeo en esta tercera parte de la guía de primeros pasos para trabajar en internet. Cualquier duda o sugerencia o información adicional que queráis dejarme, tanto abajo en los comentarios de este vídeo como entrando este artículo en la parte de comentarios, podéis dejármelo. Y nos vamos viendo en más vídeos y artículos en Llena Tus Bolsillos. Espero que os haya, como he dicho, servido esta información. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.